Oh sí tíos, volvemos con el lore. Vale, hoy vamos a hablar sobre el lore de Garfield de la tentación en particular y lo que deriva de ello, lo que significa para el juego que es muy importante. Vale, habla sobre la corrupción de guardianes y espectros y esto solo es el inicio de la llegada de la oscuridad. Hablaremos sobre varios datos interesantes relacionados con eso y también el regreso de Aunor. Vale, para los que no la recordéis, en resumiendo, tenía que ver con la aventura entre escoger entre la vanguardia y el nómada, la temporada del nómada. Luego os lo explico más al detalle, pero vamos a comenzar con el vídeo. En este vídeo solo vamos a citar el lore de Garfio de la Tentación, que os voy a leer al completo ahora mismo, porque es que hay demasiado de lo que hablar a, a, a partir de lo que nos cuenta esta carta. O sea, demasiado. Vale, así que mira, antes de comenzar con teorías, vamos a pasar por el lore de Garfio de la Tentación, y nos dice, un dedo mortal del que engancharse. Llevaste a un portaluz al sistema exterior, dice Honor, mientras inclina el percutor de su arma. No han vuelto contigo. Me he enterado del secreto, el que tus sabuesos han escondido en esa pintoresca cámara. Solo esboza una sonrisa salpicada de rojo. ¿Estás en el equipo perdedor? ¿Crees que no tienes nada que perder? ¿Crees que no te arrebataré lo que haga falta? Te equivocas y muy pronto te arrepentirás. Solo la escupe en la cara a Honor. El espectro, digamos. Dice... Ah, bueno, perdón, el guardián. Disculpa. Dice... Tiene, tienes tus límites y tus maestros. Una luz corrompida brilla en la mano de Sola cuando lanza su ataque. Disfruta de la muerte contra tus propias cuerdas, dice Sola. A Honor aplita el, got, el gatillo sin pestañear. Sola cae. ¡Qué vergüenza de hechicera! El espectro de Sola flota sin moverse en el aire junto a la carga muerta. La brisa cuartea el carbón de las zonas de hierba ennegrecida de alrededor. Su iris se acerca a los dos perros guardianes prácticos: la hechicera que apretó el gatillo y el compañero titán que se sacude la reciente muerte de los huesos. Aunor se dirige a su compañero. Le dice: ¿La resucitamos? y le volvemos a preguntar. El titán se limpia la sangre del peto y su espectro le remienda la armadura. El agujero reciente de una bala se hunde en la altura del corazón y dice: Nah, creo que lo ha dejado claro ya. El espectro de Sola interviene: Dice, como si... si fuera a hacerlo. Dice: No tengas miedo, Lucecita. Tu guardiana está tocada. Solo queremos ayudar. Solo queréis despellejarnos, más bien. No, literalmente. Danos las coordenadas de vuestro destino y os escoltaremos hasta la ciudad en paz. Ya las tenéis, si no, no estaríais aquí, dice el espectro. Hemos rastreado las perturbaciones gravitacionales, eso sí. El estratega nos mostró que la anomalía se había estado moviendo por el sistema exterior. Pero tú ya lo sabes, y sabes cómo encontrarla. El espectro imita el sonido de un escupitajo. Corre a los brazos de tu silencioso viajero. No pienso acatar más órdenes. Aunor se relaja mientras enfunda su arma. Bahagari, dice. Un espectro aparece junto a Aunor. Prepara las herramientas. Creo que también le faltan un par de tornillos. Bahagari asiente y se marcha para cumplir con la orden. El titán asaltante se acerca hechas que a los dedos. Un rayo deslumbrante cae y deja inconsciente al espectro de sola. Ahora también afecta a los espectros. Hay que volver a la ciudad. Ya van cinco. Recoge el espectro y se carga al hombro del cuerpo de Sola antes de ir a la nave. Aunor da media vuelta para seguirlo. Van cinco y todavía hay más. Susurra para sí misma sin apartar la mirada del espectro de Sola. Así que, a ver, hay muchísimo que hablar de aquí. Antes que nada, tenéis que saber quién es Aunor, ¿vale? Os lo recuerdo a quienes os hayáis olvidado y os lo explico a quienes no lo sepáis. Aunor es una investigadora de la vanguardia, de la orden Práctica, ¿vale? Y de hecho, fue la investigadora de la vanguardia que estaba investigando las prácticas más que extrañas del Nómada una vez llegó a la torre. Si recordáis, o oh, para los que no lo sepáis, en temporada del Nómada hace creo que ya más de un año, tuvimos una aventura en la que teníamos que escoger entre apoyar al nómada o apoyar a la vanguardia. Y Aunor era esa parte de la vanguardia que contactaba con nosotros durante esas misiones. Entonces Aunor, que está muy empeñada en... o sea, es... Forma parte de la vanguardia, pero no es como Zabada y Cora, vale, o sea, esa mujer está investigando cosas realmente importantes que ocurren dentro de la torre y bueno, más allá de la torre también, como estáis viendo. El caso es que en esta aventura, Unor y un compañero titán están investigando la corrupción de no solo guardianes, como habéis visto, sino también espectros. Lo cual es algo nuevo, como nos dicen en esta carta. Dicen, no sabía que podían corromper a espectros, tal, pues es una novedad también. Lo cual es muy interesante. Y esto es como el comienzo de la corrupción. Es decir, esto es una evidencia, es una confirmación de que la presencia de las pirámides está comenzando a corromper guardianes. Ya hemos escuchado, por cierto. La corrupción de nuestro propio espectro Durante la misión de Shadowkeep En la que la pirámide nos atrae y nos hace entrar dentro ¿Vale? Podemos escuchar a la oscuridad Hablar a través del espectro una vez dentro de la pirámide, también al tocar el artefacto, pudimos hablar con la oscuridad a través de un Doppelganger, uh, doppelganger creo que es. Eh, es nuestro doble oscuro, ¿vale? Es decir, es exactamente a nosotros, pero de la oscuridad. Y bueno, al menos esa es la forma que interpretó para hablar con nosotros. El caso es que ya no solo están aquí, están intentando hablar con nosotros, sino que están comenzando a corromper no solo a guardianes como os he dicho sino a espectros <coughs> y lo tengo que repetir porque es muy importante porque los espectros a diferencia de nosotros son puramente es decir vienen directamente del viajero los espectros fueron lanzados por primera vez cuando, les, eh, cuando el viajero cayó en estado durmiente durante el primer colapso hace muchísimos años ahora se acerca lo más parecido al segundo colapso y Parece que los espectros están comenzando... Bueno, no parece, sino que nos dan confirmación de que los espectros están comenzando a ser corrompidos. Y de hecho, este mismo habla del viajero llamándolo el silencioso viajero. Lo cual es un dato interesante, es decir, como despectivamente. Y también, a esto quiero añadir que... Mmm, como bien ha dicho el espectro, el viajero es silencioso. La oscuridad ha tratado de hablar con nosotros más de una vez, pero el viajero no. ¿Vale? Quizás a través del orador, pero el orador mismo nos dijo que él no escuchaba directamente al viajero, sino que interpretaba, o sea, es decir, trataba de explicarnos lo que él quería decirnos. En fin, que sí, eh, la, la oscuridad ha intentado poner un poco más de su parte para entendernos, eso es lo que quiero decir, ¿vale? Y a esto también quiero añadir que en la historia original de Destiny 1, antes de que la reiniciaran, es decir, hubo un cambio de guión impresionante, pues en la historia original de Destiny 1 en la que, por cierto, el príncipe Uldren iba a tomar un papel importante, pues, básicamente, lo más importante a lo que quiero referirme, además de que Rasputin tenía cuerpo, que, por cierto, han confirmado que recientemente iremos a rescatar a Rasputin en cuerpo, os lo comentaba en el vídeo anterior, pero ya fuera. Ya, dejémonos de ir por las ramas pues... Sí, el viajero básicamente terminaba siendo malo, ¿vale? Es decir, por ahora no, no tenemos ni idea de sus intenciones. Nos ha dado poderes, nos ha permitido crear la era, la era de oro en su entonces, ¿vale? Y obviamente tiene muchos beneficios. Pero no tenemos ni idea de sus intenciones, ¿vale? A diferencia de la oscuridad, que al menos trata de explicarse. Y res, re, eh, resulta que en la historia original de este libro, antes de que la reiniciaran, íbamos a descubrir que el viajero no era tan bueno como pensábamos. Eso no significa que sea lo peor, ¿vale? Ni que vaya a serlo, porque eso es una historia que reiniciaron, pero es algo a tener en cuenta, ¿vale? La verdad es que no sabemos casi nada del viajero. Ni de los espectros, la verdad, ni siquiera sabemos de su creación, sabemos cuándo salieron, ¿no? cuando cayó en estado durmiendo durante el colapso, pero más allá de eso no tenemos ni idea, así que creo que está muy interesante todo esto. Y también quiero recordaros que supuestamente la decisión que tomamos entre escoger entre la vanguardia, Aunor y el nómada, ¿vale? Básicamente. Iba a tener más repercusiones que las que vimos en la temporada nómada, eso nos dijeron. Y además, también lo filtró Anon The Nine. Hace la vida, lo sé, ¿vale? Pero. Sí, esperamos que vuelvan a tener algo que ver esas decisiones. Y parece que Aunor uh, vuelve a tener algo que ver en la historia. Es decir, hace la vida que no he escuchado hablar de, de ella si no fuese por esta carta de lore. Así que, hey, quiero destacar eso. Parece que Aunor vuelve a mover ficha, al menos en lo que es la historia del juego. Ya veremos si tiene más o menos relevancia en el futuro, pero parece que por ahí va haciendo sus cosas. Y luego también los guardianes, los espectros comienzan a ser corrompidos, ¿vale? Y esto solo es el inicio, ¿vale? Veremos cómo se desarrolla la temporada y cómo terminan las cosas. Porque, oh, también quiero mencionar esto. Va a haber un evento final de temporada que seguramente sea un evento en vivo, como el de la temporada anterior, y probablemente hasta entonces las cosas vayan a ir escalando, ¿vale? Quizás vayamos viendo otro tipo de corrupción, os recuerdo también, por cierto, el dato de Lore que nos soltaron en la mazmorra recientemente, en el que nos decían que Shax había estado escuchando la canción de Sabazún y no era Eris, ni sabemos quién se la había cantado, así que parece haber una especie de espía dentro de la torre o quizás es la reliquia junto a Shax, el cráneo de Ahamkara, quien le está susurrando esa canción para corromperle. El caso es que Shax no quiere deshacerse de esas reliquias incluso pese a las advertencias de Eris, el nómada y ahora no sé qué más, así que... Sí, parece que incluso los guardianes más cercanos a nosotros en la torre, Shax, están comenzando a corromperse. Y los espectros pueden ir. Mira... Terminad vosotros en los comentarios, ¿vale? Creo que el lore de Garfield de la Tentación era muy interesante, ¿vale? Y seguro que continuaremos hablando del de lore, ¿vale? De este tipo y profundizaremos más en ello, reuniendo otros datos, pero decime qué opináis sobre esto abajo en los comentarios. En fin, guardianes, espero que os haya gustado este vídeo, os haya parecido interesante, espero que tengáis un muy buen día, decidle a vuestra madre que la queréis, bendiciones, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!